Lo prometido es deuda y aquí les traemos expandido este increíble juego, Ghost of Tsushima, la más reciente creación del estudio Sucker Punch Productions, que nos habla sobre el último samurái en la isla de Tsushima. Durante el periodo del Japón feudal, la invasión mongola a Japón, una lucha ferviente contra uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Y no se preocupen porque voy a desaparecer durante las cinemáticas para que disfruten a la perfección, ya que cuenta con una calidad gráfica y narrativa increíble. Buen provecho. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. Hay miles de invasores. Enfrentaremos la muerte. Defenderemos nuestro hogar. Tradición, coraje, honor, son nuestra esencia. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! Señor Adachi, ve y quiebra su espíritu. ¡Invasores! ¡Que su mejor guerrero me enfrente! Nada, Jinnira. Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. ¡Samuráis! ¡Van a rendirse! Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡No hay piedad! ¡Abran fuego por Tsushima! ¡Adelante! Como pudieron ver, es ridículamente buena la calidad de este juego, tanto argumentalmente como en la cinematografía. Y obviamente, como en la mayoría de los juegos, los gráficos iniciales resultan ser los mejores junto con los finales, así que hay que disfrutar lo increíble que se ve. Necesito aquí. Bien, pero nada más que pedazo de armadura. Aunque nos cueste la vida. Como ordene, señor Shimura. Y me imagino que conforme vas avanzando en el juego, puedes ir configurando tu armadura hasta llegar a ese punto. Aquí nos detenemos un poco para reconocer la calidad gráfica que tiene este juego. Y obviamente es bastante artístico el juego de luces y colores que están utilizando, la profundidad de campo de los escenarios y sí, yo creo que es un excelente juego para cerrar la etapa de PlayStation 4. ¡Síganme todos! Y como les comenté en el video anterior, este videojuego fue elogiado por respetar la cultura samurái. Los pasos de combate, las técnicas, los movimientos y todo eso. ¡Ya!
Y para nuestra fortuna, apenas iniciando, no nos dan estos molestos tutoriales en los cuales tienes que aprender a golpear y así. Intuyen que ya lo sabes o que ya tienes más o menos una idea de cómo es que se hace. Obviamente no, pero vas aprendiendo conforme la marcha. Solo quedamos nosotros. Solo hay un destino para nosotros. Encontrar al líder mongol. Matarlo. Lucharé a tu lado hasta el fin. Lo sé. El líder mongol. Estoy listo, tío. Soy Khotun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, eres un guerrero. Eso se nota. Entrenaste toda tu vida para esto. Tú ganaste batallas. Otros hombres creían imposible, ¿cierto? Pero mientras tú afilabas tu espada, ¿sabes cómo me preparaba yo? Aprendía. Aprendí tu idioma, tus tradiciones, tu credo. ¿Qué aldeas tomar? ¿Y cuáles quemar? Entonces, pregunto otra vez, samurái. ¿Vas a rendirte?
llegué aquí. Mongoles. Alguien se esforzó por mantenerme con vida. Ni un arma, solo suministros. Debo seguir adelante. Tenga mi espada. Rota. Pero peor es nada. Adentro. Ahora. ¿Y sus heridas? ¿Puede correr? Eso creo. ¿Dónde está mi espada? Aquí no. Yo me encargo de esto. Por favor, vaya. ¡No! ¡No me lastime! ¡No, Dominique! ¡Arroz! ¡Sí tengo arroz! ¡Por favor, tómelo! Soy una. ¿Bota su espada? Sígame. ¿Cuánto tiempo pasó? El suficiente para que los mongoles conquistaran media isla. Sigamos. Por aquí. No podemos ayudarla. Pero puede salvar al resto. El señor Shimura también estaba en la batalla. Bendito, olvídelo. Espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Usted es Jin Sakai, el sobrino del Jito? Necesito saber si sobrevivió. Eso creo. Los mongoles lo aprisionaron. ¿Dónde lo tienen? Al este, por la costa. Hacia el castillo Kneda. Debe tenerlo ahí dentro, celebrando la victoria. Puedo tomarlos por sorpresa. Lo matarán. O rescato al señor Shimura y enviamos a los mongoles hacia el mar. Puede contactar al shogun, pedir refuerzos. Escuche, yo no le salvé la vida para ver cómo la arroja a la basura. ¿Por qué me salvaste? No podía dejarlo morir. Necesito su ayuda. El señor Shimura puede ayudar a toda la isla. Y es mi única familia con vida. Vamos. Aquí abajo. Haré lo que quiera. Si me salgo. ¡Carniceros!
Ya no podemos ayudarlo. Cuidado. Saltantes, listos para la batalla. Están invadiendo la isla. Esclavizan y matan a los civiles. ¿Por qué? Toru. Mierda. Lo encontraron. Vigila. Registraré la casa. Responderán por esto. Tal vez escondieron tu katana dentro. Debe estar aquí. Soy Jin Sakai, sobrino del gran señor Shimura. ¡Y no soy ningún cobarde! Tu enemigo no es rival para ti. Pero todavía te falta control. Solo practicaba. ¿Con el arma del padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y terminó guerras. ¿Quién te hizo esto? Nadie. Te enseñaré a defenderte. Yo sé pelear. Para manejar la espada, primero debes controlar tus emociones. Puedo hacerlo, tío. Muéstrame. Veamos lo que has practicado. Intenta golpearme. Sí, tío. ¡Ataca! ¡Estoy listo! A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Pero antes, debemos mostrar que servimos a nuestro señor con coraje, integridad y autocontrol. Pero no es tan fácil. Nunca es fácil, Jin. Me esfuerzo todos los días. Pero debemos ser un ejemplo para el pueblo. Y ser fieles al código. A nosotros mismos. Ese es el significado del honor. Another samurai. Encontró su espada. ¿Dónde consigo el caballo? Los establos están cerca. Por aquí. Podemos acercarnos, degollarlos y matarlos sin hacer un solo ruido. Eso no tiene honor. No rompe el código. ¡Enfréntame, invasor! Más guardias. ¡Que nadie escape! Gracias, mi señor.
Dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tienes dónde esconderte? Dicen que el templo dorado es seguro. Ve, no por los caminos, y cuida a tu hijo con tu vida. Arriesgaste tu vida por él. No se podía defender. Y no puedo dejar morir más gente. No es el único que te necesita. Mi hermano. Los mongoles lo tienen. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura es la mía. Por favor, solo quiero a mi hermano conmigo. Te voy a ayudar una vez que salve a mi tío. Lo prometo. Voy contigo. Casi llegamos a los establos. Vamos a los caballos. Tienen a tu tío adentro. Los muros son muy altos para trepar. Podemos distraerlos e infiltrarnos. No. Vamos por la puerta frontal. Utunkan prendió fuego a los mejores espadachines. Humilló a mi tío. Masacró a nuestros guerreros. Le voy a pagar con lo que merece. Repitiendo los errores por los que mataron a tus amigos. Eso es lo que querrán los mongoles. Pero esta vez... atacaré primero. Espera aquí hasta que los acabe. Estoy aquí por el señor Shimura. Yuga Hulige. Etno. ¿Lo lograste? No te sorprendas. ¿Y ese ruido? No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. ¡Que se corten! ¡Podemos seguir! ¡Debo seguir! ¡Vete! ¿Sola? Libera el camino. Encontraré al señor Shimura y tendremos que escapar rápido. Alistaré los caballos. Hazlo. Si no vuelvo pronto, dirígete al bosque.
¡Se peleen! ¡Natsel me a Shigulut! Sobrino, el señor Shimura. He venido para vengar su honor. Jin. Tu tío me contó mucho sobre ti, Jin Sakai. Le mostraré a su sobrino, quebrado y humillado, suplicando unirse al Imperio Mongol. Consólate. Este es tu fin, señor Sakai. Qué fácil le sería traer paz a su hogar. Sálvate. Espero que el juego les esté gustando porque la verdad es bastante extenso. Continuaremos en siguientes videos para terminar la historia. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.